no me conoces y el día de hoy vamos a estar probando estas cosas raras de supermercados y ni tan raras porque son súper comunes. Son estos fideos instantáneos que encontramos en el supermercado. Yo compré de distintas marcas, de distintos sabores, para ver qué tal. Y aunque parezca extrañísimo, porque ustedes saben que me gustan todas estas cosas instantáneas, jamás he probado nada de esto, así que vamos a ver qué tal. Y así hemos llegado a la mesa, al comedor, a probar estos fideos instantáneos. El primero que compré es una marca que se llama Lonchis y dice que es un fideo instantáneo con sabor a pollo picante. Me encanta el picante, así que vamos a ver qué tan picante es. El segundo que compré por acá es de Kraft, es un macarrón con queso, macaron cheese. A ver qué tal, nunca había visto una cosa de estas en versión instantánea. Y el último de acá que me dio risa, que traía como un atún chiquito. Este es de Rapidito Oriental, dice que solo en 3 minutos y es de sabor a carne de res. Y trae un atún y sabe a carne de res. Es como la cosa esta del Chavo del 8, que es agua de tamarindo pero sabe a naranja, pero... Bueno, en fin, así que vamos a ver cuáles son las instrucciones de estos tres productos para probar. ¿Cuánto costó esto? No me acuerdo. Creo que este de acá costó $2.50, es más pequeño pero evidentemente es porque es importado. Este costó centavos, creo que 50 centavos y este creo que costaba $1.50. Sí, aquí tienen los precios, $1.50. Este de acá, 85 centavos y este sí no tiene el precio, pero este costó $2.50, me acuerdo. Ok, vamos a abrir. Creo que no hay que sacarle toda la tapa. Incluye tenedor en el interior. ¡What! Esto es un super punto. ¿Qué tal? A mí me encantan estos tenedores de acá porque son como plegables. Ok, miren, dentro está como el condimento del pollo picante y trae una cucharita, no, un tenedor plegable para que puedas comer. Está súper bien y está como los fideos en el fondo. Creo que no trae más nada, solo el fideo. Al fondo, sí, solo fideos. Como una sopita de pollo. El de carne. Ah, este también trae tenedor. Este de acá también trae un tenedor. ¡Uy! Se me cayó. Este de acá también trae un tenedor de estos que les comento que son plegables. Le haces así y tienes un tenedor completo y le puedes hacer así y lo guardas. Está súper cool. También las cosas de yogur traen como una cucharita plegable. Tecnología, me encanta. Y acá está el sobrecito del condimento y creo que también igual es puro fideo, no trae como vegetalitos ni nada, solo el fideo. Vamos ahora con el de Kraft. Ah, sí, este es distinto. Es distinto, evidentemente, señor, porque no es como los noodles se llaman, los fideos chinos estos. Este nada más trae como el macarrón y trae lo del quesito en una fundita, entonces... Tiene un punto menos porque aparte que es más caro, no trae como con qué comérselo. Y en el fondo, si ¿sí ven que tiene como unos quesitos en el fondo, sí? Así que bueno, vamos a preparar todo esto y ya venimos. Ok, con este macaroni cheese dice que es hasta esta línea y lo vamos a poner por 3 minutos 30 en el microondas. A ver, 3. Ahí está, esperemos que no explote esta cosa. Y mientras tanto aquí estamos dejando el agua hervir para los demás. Yes. A ver. ¿Estará esto listo? A ver. Pero yo creo que hay que dejarlo reposando un poquito más. Para echarle la vaina para que el queso, la salsa, bueno, ahorita que está saca la salsa el queso. Ah, okay. Ok, y ahora mezclamos. Uf, se ve deliciosa. Esto huele demasiado rico. Pero ahora hay que hacer los otros, así que vamos a dejar este aquí tapadito para que no se le escape el calor. Levanta la tapa hasta la mitad, agrega el condimento y agrega una taza de agua hervida.
hasta la línea marcada en el vaso. Ah, aquí también hay una línea, ¿ves? Hasta esta línea. Pero hay que echar el condimento primero. Hay que echar el condimento. Y el agua sí es, dice, agrega agua hirviendo, una taza y media. Una taza. Ok, tuve que moverme un poquito porque aquí tengo el sol, así que nos está iluminando. Ya pasaron los 3 minutos de todo, ¿verdad? Está esto caliente, caliente, caliente. Vamos a probar, yo quiero probar primero el de cheese. El de cheese. El de cheese. Hay uno por ahí que huele como muy fuerte, pero bueno. Está este de acá. Uf, esto ya se puso delicioso. Sí, esto ya se le fue el agüita ese que tenía hace rato. Miren cómo ya está. Qué delicia. Así que bueno, vamos a probar. A ver. Y si soplo primero. Está rico, me encanta. Nunca había probado macaron en cheese tampoco. Pero está bueno en la comida rápida. El problema es que bueno, necesitas un microondas para hacerlo. Entonces es como una desventaja a los otros que nada más es con agua caliente. Y sin embargo, también si estás en la calle, pues conseguir agua caliente está como complicado, ¿no? Al menos que vayas a una panadería o algo donde vendan café. Está delicioso, ¿verdad? Está súper rico. Pero ya pues, regrésamelo. Este de acá, yo le doy del 1 al 10, un 10. Está súper, súper rico, no sabe procesado, es delicioso. El queso tampoco no está tan, tan químico. Está... No huele a pezuña. No, está bien, bien rico, bien, bien rico. Se lo voy a dejar con acá. Déjame poner en silencio mi teléfono porque el chisme con Katherine está muy bueno. Ok, ahora vamos con este de acá que es el rapidito. Quiero dejar de último el picante por si acaso si me cambia un poco la textura. Este de acá les diré, huele medio raro, no sé, esto sí huele a conservantes porque ahí. Porque es carne, por eso. Puede ser. Ya les voy a mostrar cómo se ve, tampoco lo he meneado. Así ya está el condimento, no lo he mezclado. Vamos a agarrarlo con el mismo tenedor que trae. Vamos a mezclarlo. Sí, yo creo que ya está listo. La desventaja de este a comparación de los otros dos es que no tiene una línea específica donde decirte cuánta agua tienes que colocar. Pero trae un atún, entonces como cada una tiene su cosa. Y tienes que decirle, le quedó como un caldito abajo. Vamos a probar, pero si no te huele muy bien. Como si estuviera comiendo un plástico. No, no, esto sabe horrible. Es que hasta huele. No, y no le quiero poner el atún porque... Es desperdiciarlo. Es desperdiciarlo, sí. Este atuncito puede servir para otra cosa. Esto es puro plástico. ¿Sabe a plástico? No sé si es por el material que se cocina que se impregna el olor a este plástico, pero me sabe a plástico. Este del 1 al 10, un 2. Y es porque trae el cuchillo, el tenedor este, pero... El atuncito. Y el atuncito, pero sabe a plástico. El sabor no es muy bueno. El sabor no es muy bueno. Bueno, vamos pero a ver. No sé también si es por el condimento. No sé realmente si será por el condimento. Aquí tenemos el otro tenedor. A mí me encantan estas cosas, me parece que es demasiado cool. Pero bueno, aquí tenemos el lonchis, que este sí es picante. Vamos a ver. Este huele distinto, este no huele tan... Está este de acá, que este es el de pollo picante. Miren, este se ve chévere también, huele muchísimo mejor. Yo creo que el otro es el plástico que no lo beneficia o el condimento. Así que bueno, vamos a probar. Este sí quedó más como sopita, sí quedó bastante caldito, ahí ven, ¿sí ven?
Tengo mejores expectativas con este. Evidentemente creo que es muchísimo mejor si tú lo condimentas a tu gusto, pero si lo quieres probar así nomás, vamos a ver qué tal. Tratar de enrollar esto un poquito. Sabe mejor. No es tan rico como el macaron en cheese, pero este sabe muchísimo mejor que este. Esto sabe y huele a plástico. Este está rico. Es como una sopita de pollo. Y está rico, no pica. A mí me pica del 1 al 10 un 1. Realmente no pica, pero tiene como un sabor ají sabroso. Pero está rico. Este sí me lo comería. Prueba la producción. De verdad, no tiene casi picante. No, no, casi no pica. De ti diría que le falta hasta sal. Este de aquí sabe muchísimo, muchísimo mejor. Tiene una mejor textura, el fideo está más suelto. No huele a plástico, no sabe a plástico. Lo único que aquí supuestamente dice que de picante es medio picante, pero no, para mí es picante suave. Me gustaría ver si cuál sería uno muy picante. Realmente no vi, o no sé si tienen otro. Pero está rico. Yo a este sí le pusiera un poquito más de ají, tal vez agarraría y le pusiera otros condimentos. Está de verdad muy rico. De la escala del 1 al 10, le doy un 8. Porque el ganador definitivamente va a ser este de acá, que está súper, súper, súper rico. Pero este está muy bueno. Quiero probar de otros sabores de esta marca, porque este rapidito, mi amor, no. Y bueno, chicos, este ha sido todo el video. Espero que les gustara. Ustedes coméntenme si han probado alguno de estos videos, cuál es el que más les ha gustado. Este de acá, que de verdad no, nada, no es ni pasable, de verdad sabe muy raro, huele muy raro, no sé si es el condimento, capaz que es este tipo de sabor que no está muy chévere. Este de aquí sí está súper rico, me gustaría probar de otros sabores porque tienen de camarones, de mariscos, o sea, tienen de un montón de tipos de fideos. Y si ustedes quieren que yo haga un video probando absolutamente todos los que yo encuentre en el supermercado, me avisan, porque también hay unos de fundita. Y bueno, este de acá, Dios mío, ¿qué les puedo decir? Está extremadamente delicioso, me encanta. Jamás había probado el macaron en cheese tampoco. Y está demasiado rico. He llegado a la parte de los saluditos y en esta ocasión voy a estar saludando a las personas que me comentaron en el blog anterior. Bacon, Valeria Jiménez, Carlos Piloso, Anthony Lino, Adriana, Derek Josué, Pedro Zambrano, Manuel Morocho, María José, Poeta Enamorada, Ainhoa Bravo y Ami Álvarez. Ya saben, chicos, si quieren recibir saludos para un próximo video, solo tienen que estar comentando ahí en el anterior video para yo sacar de un comentario para un saludito. Siempre me enredo haciendo esa parte, pero bueno, eso, nada más. Ya saben, mis chicos, si te gustó este video, dale un like, suscríbete a mi canal si no lo has hecho, súper fácil, dándole un botonzote que dice suscribirse y activa la campanita, porque YouTube a veces está loco y no te avisa cuando subo un nuevo video. Yo ahorita de Navidad estoy subiendo todos los videos los miércoles con una especie de vlogmas como recopilado, y también los usuales videos de los sábados a las 5 de la tarde hora Ecuador. También puedes compartir este video con tus amigos. Yo te mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Yo me quedo con... No lo comas todo, déjame. No, este es mío.